Bueno, Maipú, sobre la economía estamos acotados por la coparticipación, pero bueno, eso no impide que llegamos al 38% de aumento de los empleados municipales, y seguimos haciendo obras con recursos propios. La mayoría de las obras de nuestro municipio han sido con recursos propios. Ahora estamos haciendo calles con los mismos empleados municipales. Y después también obras del municipio, ¿no? ¿Tienen ayuda de provincia, de nación, siendo usted un intendente radical? No, nosotros no tenemos. Tenemos la coparticipación y después los impuestos que recaudamos. Lo que siempre se hace, bueno, vamos trabajando sobre un ahorro para trabajar sobre las obras. Siempre vamos adelantando, como hicimos la pileta cubierta. Bueno, la terminal se hizo con un crédito. Después todo el equipamiento vial que nosotros hemos adquirido en estos 7 años con el leasing, 6 motoneladoras, una excavadora, retroexcavadora 3, después una pala grande, combis, ambulancia, camiones. Ahora estamos comprando 3 camiones más. Pero todo con recursos propios y bueno, trabajando, tratando de darle bienestar a nuestros ciudadanos, tanto en Las Armas, Santo Domingo y Maipú. Y después, bueno, en la parte social, se ha trabajado sobre el centro de día, que es un lugar donde hay 120 chicos, que se los va, se los buscan las combis, tratamos que estén de la mejor manera, asistidos, con psicólogos, bueno, diferentes actividades también ahí, y después para que vayan al colegio y asistan. Y bueno, creemos que es una de las obras más importante que se ha hecho, tanto desde lo edilicio como en lo personal, ¿no? 120 chicos que antes no iban al colegio, que no estaban. Buscar la igualdad, como muchos hablan, pero bueno, buscarla realmente, que los chicos vayan al colegio con los deberes hechos, bañados, con su ropita en condición, y que apuntamos que realmente Maipú la igualdad llegue en todos los aspectos, ¿no? Dando más que nada, como hemos visto recorriendo, ¿no? Maipú, al arte enfocado en eso, a la cultura. Sí, a la cultura y al deporte. Fíjense, Maipú tuvo 7 medallas de oro y 3 de plata. 3 o 4 de plata, 4 de plata. Una fue de cultura, de música, un grupo de música. Por eso 7 de una comunidad de 10.000 habitantes, creo que es algo importante que realmente se viene trabajando hace mucho tiempo, a nivel competitivo, ¿no? Porque como nosotros no podemos competir entre nosotros, tenemos que poner mucha movilidad para que los equipos puedan competir con otras comunidades. Y esto es lo que hace que Maipú tenga un nivel alto de competitividad. Yo cuando entré en 2007, cuando ni bien entramos a trabajar, antes los viajes eran sustentados la mayor parte por una comisión de padres. Nosotros, bueno, apuntamos todos los años de comprar una combi y bueno, y esto fue así que hoy las combis, la mayoría de las combis viajan con las combis de la municipalidad, como por ahí tenemos partners que viajan atletismo, qué sé yo, jabalina o bala u otras cosas, que van 2 o 3 chicos con el profesor, ¿no? Se habla mucho de otros intendentes, ¿no? Que le falta autocrítica. ¿Usted tiene autocrítica? Faltando un año casi menos para las elecciones, ¿qué le falta hacer a usted o qué piensa que le falta? Nosotros estamos trabajando queriendo mira, en el comienzo de mi gestión, mi proyecto inicial fue el parque industrial. Políticamente fue parado por el Consejo Deliberante, no tenía la mayoría. Después pasaron por la Cámara de Diputados y Senadores, y bueno, y ahora está en trámite ya está funcionando precariamente el sistema industrial planificado de Maipú. Bueno, creo que hay que motorizar eso. Lástima que perdimos 7 años. Te imaginas que del 2008, bueno, son 6 años, hubiéramos hecho mucho. Pero bueno, son las cosas, los tiempos políticos, y espero que en el 2015 sigan trabajando en el parque industrial, que es el desarrollo que creo que la comunidad le falta. ¿Un poco limitado al ser de otra ideología política? No me siento limitado. La verdad que a través de una administración ordenada me ha permitido
tanto tener uno de los mejores sueldos de la zona y después en Maipú hacer desde la plaza principal, que tenía hacía 50 o 60 años que no la tocaban, como las plazas periféricas, 50% de cloaca, estamos haciendo gas, pero todo con recurso propio. Esto, muchas veces las obras cuando vienen, vienen de nación y provincia. Este es con recurso propio. Y que, aclaro, el 25% de las cloacas las hizo APSA, el otro 25% las hicimos con recurso propio. Pero bueno, a ver, siempre trabajando y buscando el trabajo en conjunto, como con APSA y como con el gas también, le estamos llevando a los barrios más humildes el gas. También hicimos vivienda, hicimos cerca de 200 viviendas, que estaban los planes tirados del federal y el provincial, y después unos planes que estaban cajoneados. Y bueno, fuimos sacándolos para que realmente Maipú pudiera tener su vivienda la comunidad. Igual hay una necesidad de vivienda muy importante y de terrenos, y lo que nosotros hemos comprado, dos quintas de 8 hectáreas, para sortearlo entre la gente. Y en Asarma, una hectárea. Lo que vamos a hacer es sortearla entre la gente que se anotó. Si en 2 años no hacen nada, vuelven al Estado y no la pueden vender por un tiempo determinado. Para que la gente que no, de menor recurso tenga la posibilidad. Yo me encontraba con muchos jóvenes que me decían, sí, vendo el auto y me compro el terreno. Y después me voy a dar una vuelta en el terreno, ¿no? Entonces, bueno, con el terreno, vendiendo el auto, puede hacer su habitación, su baño, su cocina, y bueno, esta es la forma que creemos que en el momento que estamos viviendo económico y el problema de la inflación y todo, es desde el Estado tratar de ayudar a los que menos tienen, ¿no?